Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy es un video un poquito medio random, es un audio hablándoles acerca de una súper magnífica película que acabo de mirar justamente el día de ayer y dije, quiero hacer una reseña de esta película porque merece total y completamente la pena, principalmente porque es una película que habla mucho de la temática. Que yo abordo en mi Instagram y que yo abordo en mi página de Facebook y en mis redes sociales. Esta película, como ya lo vieron en el título del video, se llama Sexy por Accidente. En inglés se llama I Feel Pretty. Y es una película de una actriz de nombre Amy Schumer. Discúlpenme si mi inglés no me permite pronunciarlo bien, pero es una película magnífica, magnífica. Si tienen una oportunidad de cómo verla, de cómo rentarla, nosotros la rentamos por medio de Cineclick, que es una plataforma de Club Cinepolis o Cinepolis. Si están en México pueden acceder por medio de, de Cineclick. El costo de esta película fue de 30 pesos, más o menos. No es un video pagado, ni me están patrocinando, ni mucho menos. Ahí fue donde nosotros la encontramos. Si ustedes tienen otra plataforma en donde puedan buscar películas recientes, ahí la pueden encontrar. Y bueno, si no desean que les, haga, que les haga un spoiler de esta película, pues pueden detener aquí el video y ya no continuar viéndola. Y si les interesa que les haga un poquito del spoiler y un poquito el que les haga un poquito el spoiler y un poquito el review, quédense en el video. Esta película me gustó muchísimo, muchísimo, porque se trata de una chica, que es una chica, pues, un poquito llenita, ¿verdad? No es una chica de peso, pues pudiera decirse de peso normal. Eh, es una chica que trabaja para una línea de cosmética, pero trabaja en esa línea, este, como en una tipo bodega. Hagan de cuenta que ella se encarga de llevar los inventarios, etcétera. Y es una chica que a pesar de ser llenita, es guapa, pero es muy insegura, tiene muchas inseguridades en sí misma. Entonces esta chica eh, pues se ve que en su día a día eh, anda en las tiendas, anda por las calles y como que la gente pues no la trata muy bien, no la tratan muy bien por el hecho de que pues es un poquito más llenita y pues... También por la, la manera en que ella se comporta, o sea que no denota seguridad en sí misma, pues la gente como que, como que eso se nota, ¿no? Como que cuando no eres seguro de ti mismo, pues caminas así como que más lento, eres como que medio cabizbajo, como que, como que tú mismo te vas este protegiendo del, de la gente, ¿no? Por, por esa inseguridad que tú tienes en ti mismo. Entonces, este es el caso de esta chica de que denota mucha inseguridad y por lo mismo la gente como que tipo la rechaza, ¿no? Eso es lo que podemos ver nosotros en las primeras em imágenes. Esta chica va a clases de spinning, supongo que para tratar de hacer un poco de actividad física, por decirlo de alguna manera. Y pues en sus clases de spinning ve a ciertas chicas, ¿verdad? Que la mayoría son esbeltas, son espiritifláuticas, por decirlo de alguna manera. Y pues ella... Anela, ¿verdad? Anhela estar delgada, anhela estar así, súper lo que ella piensa que es lo más top, ¿no? Estar delgada es estar padre, estar, estar sexy, estar guapa. Entonces, ve a las chicas y ella pues, ay, yo quisiera estar así, ¿verdad? Pensando de esa manera, para poder ella sentirse guapa y sentirse sexy. Un día en la noche, ¿verdad? Cae un. está mirando unas, una película y ve que en la película cae un rayo y. Y la persona que aparece en la película pide un deseo y se le concede el deseo. Curiosamente, estaba lloviendo y estaban cayendo rayos en su ciudad. Y pues ella sale a la calle en medio de la lluvia, lanza una moneda y también pide un deseo, ¿no? Ella pide que ella quiere ser muy sexy. Entonces, poco después, vemos que al día siguiente ella... Va a su clase de spinning igual, normal, todo normal. Están, eh, ya saben que en las clases de spinning está una persona ahí, pues, vamos chicas, vamos, ustedes pueden, denle, quién sabe qué tanto. Y pues ella está ahí, ¿no? Ella está ahí dándole con ganas a la bicicleta y pues de pronto se cae, ¡pum! Se cae la chica. Y este, se cae, se da un guamazo en la cabeza, pero que sí, con ganas, y queda inconsciente de pronto se ve que pasan algunas horas despierta y bueno cuál va siendo la sorpresa no la sorpresa va siendo de que ella como que se mira a sí misma mira sus manos mira sus piernas mira se empieza a ver ella misma y dice oh, qué me pasó estoy diferente voltea y se mira hacia el espejo y se queda así de que guau wow, o sea no lo puedo creer estoy hermosa dice ella estoy hermosa entonces ella como que a raíz de ese golpe y a raíz del deseo que ella había pedido, como que se le cumple, ¿no? Se le cumple ese deseo de ella verse hermosa, ¿no? Verse sexy. Pero la cosa es de que físicamente estaba igual, o sea, seguía siendo la misma persona, mismo físico, mismo todo, solamente que lo que había cambiado en ella era su autoconfianza, ¿no? Un poco de amor o un poco más de amor a sí misma o un bastante más amor a sí misma lo cual hace que ella empiece a tener una actitud de seguridad máxima, ¿no? Empieza como que, ustedes saben, ¿no? De tener la actitud anterior que ella tenía, que era una actitud pues derrotera, gachona, este, sentirse menos, cambia un, una actitud completa y totalmente diferente, donde ella se siente sexy, se siente segura, se siente empoderada y empieza a tener así actitudes, ¿no? De que empieza a andar caminando por la calle más segura, se mira que hasta se contonea por la calle y toca que pasan así situaciones de casualidad de que silba a alguien para o hacia otro lado y ella voltea así como que siente que le silbaron a ella y ella lo sé, soy sexy. Y e igual, ¿no? Se, empieza ella a hablar con más confianza hacia otras personas, se para en una cafetería y está un chico por ahí parado y este el chico está ahí esperando en la en la no en la cafetería está en una tin, en una tintorería disculpen porque de repente me voy en un viaje llega llega esta chica a una tintorería y está otro chico ahí mismo también y pues están haciendo fila no le dice la chica oye tienes que tomar un número para que te puedan atender y él dice ah ok perfecto va y toma el número y ella pues ya trae su número se voltea de, el chico le pregunta a ella oye cuál es tu número y le dice a ella, ay, lo sabía, sabía que me ibas a pedir mi número. Ay, esa estrategia es muy vieja y quién sabe qué tanto. O sea, como que ella pensando que se lo estaban pidiendo el teléfono cuando nada que ver, le estaban preguntando por su número. El caso es de que empieza a relacionarse con este muchacho, se empieza a platicar y todo, y se, se intercambian números. Y bueno, muchas cosas que ella empieza a hacer que, que jamás antes habría hecho si no hubiera tenido ella esa autoconfianza en sí misma. Es tan bonito ver cómo esta persona se transforma, o sea, se transforma en una persona tan segura de, de sí misma y al, al, al tiempo que tú vas viendo cómo el personaje se transforma, tú la vas viendo. Bueno, personalmente me, pas, me pasó de que la vi y empecé a ver su autoconfianza, de cómo se movía, de cómo se reía, de cómo movía su cabello, cómo caminaba, que dices tú, wow, esta chava está sexy, o sea, es llenita, sí es llenita, pero qué guapa y qué sexy es, o sea. ¿Por qué? Porque es todo su actitud. Todo lo que cambia y todo lo que hace la diferencia es su total y completa actitud. Luego, a la par que vamos viendo cómo va cambiando esto que les digo, vemos que ella, eh, por lo mismo de que tiene muchísima, ya, muchísima confianza ya en sí misma, aplica para un empleo que jamás en la vida se hubiera imaginado, ¿no? Dentro de la misma empresa a la que ella trabajaba, porque ella estaba trabajando en una bodega para esa línea de cosmética. Ella va y pide a esa misma línea de cosmética empleo de recepcionista, donde las recepcionistas que aceptaban, únicamente las que aceptaban eran las que eran modelos súper flaquitas o que aspiraban a ser modelos. Entonces ella llega y llega y se presenta y dice por qué quiere aplicar. Y esa gran y máxima seguridad que tiene en sí misma convence y enamora a la dueña de la empresa, ¿no? Y dice, claro, lo tienes, el puesto es tuyo. Entonces ella, súper contenta. Toma el empleo y empieza a laborar en esa empresa y se empieza a desenvolver, pero que supremamente bien. O sea, sabía que a dónde tenía que ir cada persona, sabía qué darle a cada persona, sabía cómo mover a la gente. Incluso era tan segura de sí misma que, bueno, le empezaron a decir, oye, pues a ver, ven a darnos ideas, ¿no? Porque se mira que tú sí sabes de lo que estás. Se mira que estás súper confiada de lo que dices. Entonces, ven a darnos ideas. Se gana a su jefa. Eh, la promueven para un puesto un puesto más eh, importante un puesto gerencial y luego de repente de buenas a primeras sucede algo nos va a platicar todos los detalles pero sucede algo y ese hechizo ese encantamiento que ella tenía de repente pum de la noche a la mañana de repente aparece no y ella se vuelve a ver a sí misma como como en realidad es o sea ella estaba encantada y ella se miraba frente al espejo de otra manera, de una forma distorsionada. Supongo yo que ella se miraba esbelta, ¿no? ¿no? Nunca se ve. Nunca se ve en la película. Pero bueno, resulta y sale que se le acaba el encanto y pues se, se siente otra vez, se vuelve a sentir ella menos, ¿no? Y atraviesa diversas situaciones donde... Ya tenía ella una pareja, ¿verdad? Ya no quiere que la vea la pareja porque piensa que su pareja sí la veía delgada. Piensa que sus amigas sí la veían delgada. Piensa que sus jefes sí la, veían sí la veían delgada. Y bueno, pasa un poquito más de tiempo y llega un punto en que ella se da cuenta de que en realidad siempre había sido quien era. O sea, todo lo que había logrado, todo lo que había hecho, que le dieran su empleo, conseguir a su pareja, tener un cierto estatus, era por ella independientemente del físico que ella tenía, a pesar de que era llenita, era por esa máxima confianza en sí misma que ella manifestaba, ¿no? Ella se da cuenta de todo eso y le cae el 20 y dice, es, es increíble, es increíble que todo lo haya hecho yo por mí misma, simple y sencillamente con un cambio de actitud, con verme diferente, con sentirme diferente, con meterme en un... En un en, en una mentalidad de que de, de confianza, de amor hacia mí misma. Entonces, es tan bonito el mensaje que deja esta película, o sea, no les como les digo, no les voy a platicar todo absolutamente todo, pero es un mensaje tan hermoso, o sea, a mí me llegó, pero que sí bastante porque sobre todo por cómo vas viendo cómo va floreciendo el personaje, o sea, que de verla primero cómo era tan insegura, cómo tenía miedo, cómo, cómo no, no se amaba, o sea, en el sentido de que, de que se sentía menos ella misma. Y ver cómo el personaje se transforma, se convierte en un capullo, se convierte en una flor. Es maravilloso. Y sobre todo porque tú la ves a la actriz y dices, demonios, o sea, está guapa la actriz. Está bien guapa. O sea, independientemente de que ustedes quieran que se vea un poco más llenita. Y, y, ¿Y eso qué? La actitud que ella toma, la actitud de su personaje es lo que hace que el, el personaje sea espectacular. Y todos los que están alrededor de ella y que la ven con esa autoconfianza, con ese amor hacia sí misma, con esa seguridad. Todos la ven hermosa. Entonces, yo creo que esta película es una película muy bonita para verla, eh, especialmente aquellas que son mujeres. De hecho, la vimos Ernesto y yo la película. Ernesto estaba acompañando y me dijo, qué bonita película. O sea, trae un mensaje muy bonito. Entonces, a él también le gustó. Estábamos a, la, a las carcajadas porque es una película eh, de comedia. Pero que trae un mensaje de amorismo, ¿no? Un mensaje que que nosotras las mujeres deberíamos o debemos de captar, que todo está en nuestra actitud y que muchas de las veces las personas ni siquiera se fijan en nuestro físico, sino que se fijan en la actitud que nosotros tenemos, en esa energía, en esa vitalidad, en esa seguridad y en ese amor hacia nosotras mismas que nosotros demostramos. Entonces, Espero que esta reseña de esta película les haya gustado. Espero que puedan ir a buscarla, se las súper ultra mega recomiendo si son mujeres, si son este amigas, véanla con sus amigas, véanlas con sus primas, con su mamá, con sus tías, inclusive con su pareja la pueden ver porque está muy bonita, trae un mensaje de empoderamiento hacia la mujer tremendo. Eh, creo que es todo lo que tengo por decirles. Me moría de ganas por compartirles este review. Tengo otro review más que quiero hacerles de otra película que acabo de ver y les quiero recomendar. Si este tipo de videos les gusta, déjenme una manita arriba, déjenme un comentario en la parte de abajo y yo encantada de la vida porque nosotros vamos bastante seguido al cine y seguido estamos buscando películas para qué ver. Entonces, si llego a ver así alguna otra película padre que me guste y se las pueda reseñar y les pueda dar un spoiler. Y a ustedes les gusta eso, háganmelo saber. Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente video random. Besotes. Bye bye.